Bienvenidos a Ojos del Mundo. Nuevamente, junto a nuestro guía Pancho Dalal, intentaremos llegar a las famosas escaleras, lugar elegido por muchos trequineros y enduristas. Para eso, tomaremos el camino que sale de Alto La Viña por la Ruta 56. Pero antes, haremos una pausa a mitad de camino para visitar el lugar de culto de Visitación Sibila, mujer que perdió la vida en 1908, convirtiéndose en la primera víctima de femicidio en Jujuy. En este lugar, Leonardo Condorí decidió por ella, coartando su libertad y abusando de su cuerpo, para luego terminar con su vida. Sibila tenía 32 años cuando salió con su caballo a realizar unas compras. Si bien existen varias versiones sobre su muerte, la más fuerte es la que cuenta la nieta del comisario Torres, quien detuvo al atacante. Y créanme que es escalofriante. Hace más de 110 años, esta joven transitaba libremente por estos caminos, el que nos llevará a las capillas, camino a las escaleras. Es tan fuerte la devoción de sus seguidores que se convirtió en un alma milagrosa. Ayuda a quienes la invocan y piden por la unión familiar, la salud, el trabajo y por los estudiantes. Sus restos descansan en el cementerio del Salvador. Su sepultura es su altar y se encuentra siempre con ofrendas. Es tan grande la devoción hacia Almita Sibila que las paredes incrustadas de agradecimientos y pedidos aumentan año a año. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Thank you.
Continuamos por nuestro camino bordeando y atravesando varias veces el Río de los Blancos. Pasamos por el poblado de Las Capillas y llegamos a la comunidad de Las Escaleras. Aquí nos reciben en el puesto de salud. Estamos con Víctor en Las Escaleras. Víctor, contanos cuál es tu ocupación acá en esta comunidad. Bueno, yo soy enfermero y agente sanitario de aquí del puesto de salud Las Escaleras, que nuestra actividad es hacer lo que es atención de enfermería en general y también salir a visitar a las casas. ¿Y la comunidad está compuesta por cuántas familias, cuántas personas? Nosotros, personas que residen en la localidad, está compuesta por 88 personas que residen. Y bueno, también hay muchas casas que serían de fin de semana y así sería el total de personas. ¿Y son mayormente gente adulta o gente joven? Nuestra comunidad es mayormente adultos mayores. Y bueno, también hay un poco de población que sería adolescente, pero muy poco. Suelen irse a la ciudad. Veíamos recién una escuela primaria. Está en la escuela primaria, que es la 109, y acá en el salón donde está el puesto de salud funciona también la escuela rural, que es virtual. Ajá, siempre fue virtual, digamos. Sí, siempre funcionó así de manera virtual. ¿Y cómo pasaron esta pandemia todos estos meses? Y bueno, también se pasó de un modo que también llegó acá al pueblo y por suerte todo ha sido enfermo leve, que con pocos síntomas, bueno, algunos que otros sí se empeoró, pero por suerte tuvimos una la pasamos, sin ninguna pérdida. Sin ninguna pérdida, así es. Contame Las Escaleras, ¿quién viene a Las Escaleras? Hace mucho tiempo que me resonaba el nombre, sé que vienen por ahí muchas motos, ¿no? Los jóvenes motoqueros aficionados al enduro. Así es, viene un grupo de enduro, viene siempre, todos los fines de semana, vienen a visitar, a recorrer la zona. Sí, bueno, y también los fines de semana también se llena de turismo, en el tema de la orilla del río vienen, a la cascada que es de las Escaleras. Eso sería un punto recalcar el tema del cuidado del medio ambiente, por el tema de que al venir mucha gente traen muchos residuos y no se lo llevan de nuevo. Claro, sí. Y queda todo contaminado. Queda todo contaminado, botellas, bolsas de plástico. Así que bueno, eso sería. Esa cascada sería como el atractivo principal, ¿no? De Las Escaleras. Sí, es la cascada la más conocida. O sea, sí. ¿Hay otros lugares también alrededor? En sí es lindo lo que es toda la zona. Uh-huh. Es bastante turística y sería bueno. Pero la cascada es lo que más conoce. Sí, sí, bueno, en este momento no es por ahí muy atractivo porque fuimos y no hay mucha agua.
por lo que está necesitando que llueva. Así es, por la sequía está, bueno, casi nada de agua en la cascada, así que bueno, pero bueno, en todo el pueblo casi están los arroyos secos y todo eso, así que se necesita un poco que llueva. ¿Y de qué vive la gente de acá? ¿Tiene animales? Que vemos que también están, ¿no?, como pasándolo mal por el clima, por la falta de buen alimento. Sí, la mayoría de las personas son, bueno, pequeños productores y, bueno, viven de lo que crían y, bueno, lo que producen en sus huertas y, bueno, así es. ¿Algún artesano que trabaje el cuero, por ejemplo? También hay alguno que otro que trabaja con el cuero, así hacen, qué sé yo, el cuero crudo, trabajan con eso. Sí, hay algunos que viven de eso. ¿Y también oficias de guía de turismo o no? Vos que ya sos un conocedor de la zona. Sí, conozco, pero de guía no hago ese trabajo. Sí. Sin embargo, hoy fue nuestro guía para poder llegar a la cascada. Sí. Hay un emprendimiento turístico, ¿no?, que vimos, que también, cabañas que no pudimos ingresar, pero es la idea de que la gente también se anime, ¿no?, a llegar acá, a conocer y a tenerlo como una opción para el turismo. Claro, sí, están las cabañas que se llaman Cabañas en las Escaleras, bueno, que son del señor Ángel Negro y de Patricia Rabac, bueno, que la adquieran, viene gente también a las cabañas. Sí. Víctor, ¿vos sos de acá? ¿Naciste acá? ¿Te criaste acá? Sí, soy de la zona. Siempre mis padres, también mi madre viene, se crió acá y nació acá, así que siempre por acá, ¿no? Ajá. ¿Y te queda acá un familiar o alguna casa de algún abuelo? Así es, casi todo. Bueno, casi todos somos familia acá. ¿Todos son familia? Sí, así es. Así que somos primos y casi todos familiares. ¿Y qué dicen acerca del nombre de las escaleras? Bueno, las escaleras no, la verdad no sé bien. Uno realmente se imagina escaleras, sí, ¿no? Sí. ¿Pero eso existe en alguna formación montañosa, algo? Sí, la verdad que no sé bien de dónde proviene el nombre, muchas preguntas, pero algunos dicen que es por la formidabilidad de las montañas, eso, pero no, la verdad que no sabría exactamente de dónde viene el nombre. Sí. Bueno, Víctor, gracias, ¿no?, por todo el recorrido que hicimos acá en la comunidad. Bueno, no, de nada, nada. Un placer. Nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.
Ahora vamos a conocer la historia de una venezolana que apostó por Jujuy y se decidió a poner su propio negocio en plena pandemia. Bueno, estamos con Rosemary aquí en su local, recién inaugurado, una propuesta apuesta, ¿eh? A pesar de la crisis, de la situación en la que está el país, ella apuesta acá en Jujuy. Rosemary, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, a ella la conocimos de casualidad porque también trabajó en chocolate. Claro, como empleada, uno de tus primeros trabajos acá en Jujuy, ¿o no? Sí, mi segundo trabajo, sí, acá en Jujuy. ¿Cuándo llegaste? Hace 3 años tengo acá en la Argentina. Llegué a Salta y de allí me vine acá a Jujuy. ¿Y sos de Venezuela? Soy venezolana, sí. Bien, ya hace varios años que te habías dejado tu país. Sí, ya hace 4 años estoy fuera de mi país. ¿Y qué te trajo Jujuy? ¿Por qué el norte de Argentina? Por una propuesta de trabajo, sí. Porque estaba en Salta, trabajé en confitería, eventos y bueno, me ofrecieron un trabajo acá, así que me vine. Bien, o sea que el rubro ya lo tenías como sí, incorporado. Sí, ya estoy con el rubro de gastronomía hace ya 4 años ya. Sí, bien, ¿y pensaste que acá podías emprender algo que sea tu negocio propio, un local donde vos lo administres, vos lo manejes? ¿Tenías siempre esa idea? Sí, siempre. Por eso se llama Mary's Dreams. En Venezuela me dicen Mary y el Dreams es por sueño. O sea, significaría como que los sueños de Mary. Así que por eso sí, es un sueño, un logro para mí tener este local ahora. Me imagino. ¿Y cómo lo encontraste? ¿Cómo fue, bueno, recorrer un poco el centro de Jujuy, analizar también la situación, el contexto, justo en plena pandemia, que bueno, si bien estamos como intentando salir de la cuarentena, pero sabemos que esto se viene para largo. ¿Cómo fue? Sí, es que tenía tiempo con ganas de hacer algo mío que fuera propio y bueno, estaba buscando locales, en realidad más estaba por una heladería. Porque ya como venía aprendiendo el tema de los helados y todo eso, pero bueno, en últimas como que no encontraba hasta que pasé por acá un día y vi el local y dije, llamo ya. Y sí, todo se me dio fácil y decidí que sí, que lo iba a alquilar. ¿Viste el local y te gustó simplemente? Sí, me encantó el lugar, todo el espacio es lindo. Sí, me encantó acá, así que decidí, dije sí, acá me quedo. ¿Y qué eran esos sueños de Mary, que bueno, que son lejos de su país, ¿no? Sí. Que tenés que salir a buscar en otro lado tus sueños. Sí, es muy, muy duro estar sola, ¿no? Por 4 años sola, sola, completamente sola, sin ver familiares, amigos. Sí, por suerte acá en Jujuy muchísima gente me tendió la mano, son como que muy cálidos acá en Jujuy. Sí, muy lindas las personas, así que sí, me sentí un poco más, como que se parece mucho a mi país sin la playa, pero sí, de verdad que sí, muchos jujeños me tendieron la mano y sí, me gusta acá, la tranquilidad, todo me encanta de acá de Jujuy. Bueno, y con suerte que tu mamá pudo venir. Sí, eso también, tenía muchísimo tiempo sin ver familiares, nada, así que ahora que está acá feliz, feliz y con muchísimas más ganas de trabajar y de seguir adelante. Sí, ya casi con una meta cumplida porque tengo por mucho más, pero sí, gracias a Dios y tengo ya 2 metas ya cumplidas. Me falta la más importante que es traer a mis 2 hijos. Ah, ¿tenés tus hijos allá? Sí, están en Colombia ahora por el tema de pandemia, no los puedo traer. Pero espero que cuando todo levante, ya que me está yendo un poco mejor, traérmelo. ¿Y qué edad tienen? Uno tiene 7 y el otro tiene 6. ¿Y allá con quién quedaron? Con su papá. ¿Con su papá? ¿Y está habilitado para que puedan venir? No, todavía no. Por eso no los puedo traer. Hasta ahora no. Tengo que esperar que pase el tema de la pandemia, todo claro. Eso, y allí me lo traeré. Que estén en regla y poder venir y juntar la familia. ¿Te gustaría radicarte acá en Jujuy? Sí, me encanta. ¿Sí? Jujuy. Creo que sí, que esto es... Igual, muy parecido a la parte donde vivo en Venezuela, se llama El Tigre, estado en Suateguí. Es muy parecido. Sí, me faltaría como que la playa, pero sí me encanta Jujuy, la tranquilidad, la paz de acá es única. Sí.
Sí, bueno, sí, y este lugar está justo al lado de un edificio, en pleno centro, en una calle muy transitada. ¿Vos qué ofreces para la gente que viene? Lo principal, dije que tenía que hacer cosas que a ustedes les guste de noche, así que le estoy apuntando que sea las hamburguesas, lomitos, todo ese tipo de cosas, pero también tengo arepas venezolanas, pequeños venezolanos, sí. Qué bueno, o sea, comida típica venezolana, claro, que la podés de a poquito incluir en el menú jujeño. Claro, y para que la gente vaya probando también y sepa qué es lo que comemos en Venezuela. Lo principal de Venezuela, que son las arepas, que son muy ricas. Las arepas, sí. ¿Y qué serían, por ejemplo? Es con harina de maíz, ¿ves? Y va rellena con carne, con pollo, jamón y queso. Depende, hay mucha variedad. ¿Sería como una comida rápida? Claro. Como la nuestra. Sí, como acá. Sí, sí, algo así. ¿Y ya lo probaron acá los jujeños? Sí, hay mucha gente que ya ha venido a probar. Sí, les ha gustado bastante, de verdad que sí. Sería como uno de los primeros lugares, ¿no? Porque hay mucha gente de Colombia, de Venezuela, de otros países que están viviendo acá. Claro. Pero alguno que quiere innovar como con las manos propias de una Venezuela que viene allá. Sí, por eso, sí, o sea, no voy a dejar el tema de los jujeños porque obvio, sí, les gusta todo, sus milanesas, sus lomitos, allí va a estar todo. Pero también con un toque de Venezuela y todo lo que soy yo en realidad, todo lo que es mi vida, yo quise incorporarlo un poquito acá también. Sí, el tema de las cervezas, tengo cervezas artesanales Nova, después tengo Heineken Imperial, todo ese tipo de cervezas, Coca-Cola, todo tipo de bebidas también. ¿Y te ayudan los chicos acá? ¿Tenés empleados? Sí, tengo ¿Primera vez que armás un negocio en tu vida teniendo empleados a cargo? Sí, es primera vez, sí. Sí, por suerte son chicos que han trabajado conmigo, sé que son muy buenos atendiendo, muy amables, así que cuando decidí montarlo, los primeros que pensé fue en ellos. Una es mi amiga, cuando llegué al Cajujuy fue mi primera amiga que tuve, me ayudó bastante también, se llama Guadalupe. Y el otro chico es Lucas, también trabajó conmigo, fuimos mozos todos. Así que sí, tenemos como que esa confianza, todo eso para manejar acá. Mi cocinero también, lo conocí también en un trabajo, así que sí, todos llevamos acá muy buena onda y esas cosas. Y bueno, y mi mamá que me ayuda todo el día acá, sí. ¿Y ya se va a quedar? Sí, sí, ya se queda conmigo. Sí, ya no la dejo ir, no puedo estar más tiempo sola. Claro, no, ya no se escapa, aparte no. una mano bárbara, ¿no? Sí. Para estar acá. Sí, mucho, de gran ayuda es. Sí. ¿Y tu parte social cómo es en Jujuy? ¿Estás reunida con otros migrantes que están por aquí también trabajando, viviendo de paso? Sí, la verdad no conozco mucho, porque desde que llegué me he dedicado al trabajo de día, de noche, y para tener esto he tenido que trabajar muy, muy fuerte, ¿no? Fueron 3 años muy fuertes de trabajo de día, de noche, sin poder dormir, dormía 3 horas. Bueno, los que me conocen saben, ha sido muy duro, pero bueno, no he tenido tanta como que vida social con venezolanos de acá. Son pocos los que conozco, pero como te dije, los jujeños me han brindado mucho, mucho apoyo acá. Bueno, Rosemary, espero que sea un éxito este negocio, que puedas cumplir con todas tus metas, los objetivos que te propusiste y bueno, que finalmente la llegada de tus hijos sea pronta. Sí, eso es lo que más anhelo, es mi próxima meta. Sí. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. En Ojos del Mundo apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos.
Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.